Segundo día de fiestas de San Martín, hoy es el día grande de las fiestas y nos encontramos en el ayuntamiento de la localidad donde se está celebrando la recepción de autoridades. Quedan escasos minutos para que salga la procesión en honor a la patrona, la Virgen del Pópulo. Vamos a subir con los gigantes la procesión y vamos a ir a misa. ¿Y qué tal os lo estáis pasando en las fiestas? Muy bien. ¿Qué hicisteis ayer? ¿Qué fue el día del cohete y tal? Estuvimos a la mañana de los gigantes y fuimos a la residencia y también a la tarde estuvimos en el bingo y en el toro de fuego. ¿Y qué es lo que más os gusta de las fiestas? No sé. Todo, ¿no? Salir por ahí, estar con los amigos, ¿no? Sí. Muy bien. No sé, yo estoy muy bien y aunque no tenga buena memoria, vivo a gusto. Y has vivido muchísimas procesiones, ¿no? Unos hijos buenos y la mujer también, y vivimos a gusto. Contadnos qué vais a hacer hoy. ¿Lo que vamos a hacer? Sí, hoy el día de la procesión, que es el día grande de las fiestas. Pues ya irá saliendo lo que vamos a hacer ahora. De momento no tengo ni idea. Vale. ¿Cómo vivís el día grande de las fiestas de San Martín? El principal de todos es. Eso es, como sanmartinejos que somos, disfrutamos este día que nos llega al alma todos los actos que hay. Escuchar la coral, que es divina, la verdad que sí, ¿eh? Hemos empezado con la aurora, que ha sido fabulosa a las 8 de la mañana, extraordinario. Ahora que estamos fuera y venimos exclusivamente al día de las fiestas, porque nos encanta. Es el día más tradicional también, más especial, sí, claro, más emotivo. Claro, claro, así es, así es. Vale.
Estamos con Ander de Gaiteros de Tafalla. Cuéntanos cómo ha ido la procesión hoy. Bien, es una procesión bastante cómoda, se sale sobre las 12:30 detrás de la corporación y una subida sencilla. Cuesta arriba, hay que sudar un poquito, pero bien, todo bien, muy bien. Sí, eso te iba a decir, porque supongo que al final con tanta cuesta se hace un poco dura la subida, ¿no? Pero un poquito más dura de lo normal, pero bien, bien, cómoda, sí. ¿Y cómo os solís organizar para venir a fiestas de diferentes zonas? Pues nosotros en San Martín de Us llevamos, Gaiteros de Tafalla llevan aproximadamente 45 años. Nosotros, Joaquín, Pinocho y yo, los últimos 20 los hemos hecho nosotros. Y bueno, generalmente Gigantes son a la 1, salvo el Chupinazo que es a las 12 y hoy que es un poquito antes, la corporación. Y bueno, en principio, bien, nos organizamos sin problemas, muy bien. Dejamos a todos los vecinos y vecinas de San Martín disfrutando del día de la procesión y nosotros volveremos para informarles sobre cómo transcurren las fiestas de otras localidades de la zona.